Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Héctor. Saludos cordiales. Excelente por acá, será. Qué bueno, qué bueno. Y aquí nos convoca una vez más esta reunión en un live de Indaval, hoy para hablar de un tema espectacular. ¿Qué tal nuestro fondo, Víctor? Está interesante. Cambiamos Se de... creíse, demasiado me gusta. Realmente se lució la gente de marketing con este fondo, será espectacular. Felicitaciones a Liz y a su equipo ahí. Así es. Armaron Se un lucieron lindo. realmente. Hermoso que hoy. Sí, señor. Excelente, Víctor. Hoy nos toca un tema interesante, muy interesante. Así es. Vamos Y realmente se creó, o sea, se comentó mucho en los grupos, en las redes sociales sobre el tema, ¿verdad? Pero es un tema realmente, aparte de apasionante, puede redituar en beneficios al productor, ¿verdad? Producir a pasto siempre es lo ideal, ¿verdad? Pero tiene sus condiciones y su proceso. ahí está el punto. Sí. El quid de la cuestión está por ahí. Y hoy, pero hoy vamos a que se quede tranquila la gente, que vamos a Vamos a dilucidar todo eso. así mismo. Hoy vamos a estar hablando de todos esos temas. Sí. Pero antes tenemos que empezar un poco saludando a la gente que se va sumando, Víctor. Se va sumando la Y gente, ya yo vamos a... quiero aprovechar un poco acá. Estoy lejos de mi valle, hoy estoy por la ciudad de Luque. Y gracias acá a los anfitriones, dueño de casa, un cliente nuestro de Indaval. Estamos cerrando ventas por acá, entonces, detrás del trabajo por la zona, ¿verdad? Entonces, Te un saludo volviste acá, ingeniero capitalino. Javier. Es que hoy me se forzó la ciudad, o sea. Pero ya salva. Qué GPS calidad. me lleva todo mal, ser. Anduviste recorriendo entonces por esa zona. Así es. Y cerramos varias ventas de esta parte, ¿verdad? Para poder realizar suplementaciones estratégicas, ¿verdad? A clientes nuevos. Gracias por la confianza. Realmente vamos a empezar trabajo de suplementación. Y estamos de a poquito trabajando, Héctor. Qué bueno, Víctor. La verdad que este año, como a pesar de ser un año difícil, a pesar de ser un año La verdad que que, perdón, voy a bajar un poco el, este año, a pesar de ser un año donde los costos subieron mucho por el tema del maíz y por el tema de la soja, no deja de ser interesante el movimiento comercial, Víctor. Así mismo es. O sea que estamos en una fase complicada, ¿verdad? Acá quiero compartir un poquito más. Pero de igual manera, hay movimiento comercial, la gente los productores se animan a invertir, ¿verdad? Se animan a invertir. Los costos de los insumos, materias primas están por las nubes. Y se ve un poco el valor de los productores de arriesgar un poco y sacar pecho, sacar frente al país sobre todo, ¿verdad? Al final, pues, es al país lo que se sustenta de esa forma, porque somos un poquito de lo que sustenta a la nación, ¿verdad? Totalmente, Víctor, totalmente. Y quiero aprovechar para saludar un poco a nuestro compañero de trabajo, Walter Vera. Walter Vera, que está en el sector de... Él está en el sector de aceites y pollo real, está un poco gerenciando toda esa parte. Saludo también Walter, que... Saludos, Walter. Sí, siempre. Y veo que está incursionando en la política, aparentemente, porque esa campaña política full Oye, ahí. Ecuador, Ignati, sí, importante eso, Sí. importante involucrarse un Sí. poquito. Muchos éxitos, Walter. El doctor Flavio Romero también está ahí a full. El amigo José Martínez desde Blas Garay. Las garay, Saludos, sí. Garay, Nevalle, Lendo y Navidad. Las Garaybo es particular, ellos se quieren independizar por ahí, entonces aparte. En serio, qué calidad. Dice,
José Martínez, saludos. Blas Garay, siempre. La semana pasada estuve por ahí. Tenemos un cliente que hace confinamiento con grano entero. Él había hecho, o sea, reservó sus granos de su siembra, ¿verdad? Y Sí. entonces tiene maíz a buen precio, entonces por eso está haciendo grano entero y le va bastante bien. Después de que le ayudamos, entendió varias cosas, entendió el concepto de acidosis ruminal, le ayudamos con el proceso de adaptación, ¿verdad? Y hoy están hermosos esos animales. Dice José Martínez, Indaval Balanceado está ganando espacio en el país. Ojalá siempre el valor económico de sus productos no sea tan alto como las otras firmas. Y la verdad que tratamos de que el valor sea el del producto sea lo que tiene y lo que vale realmente, por el hecho de que si estás pagando por un producto, que te dé los resultados. Apuntamos siempre a que los productores tengan resultados y no solamente con el producto, sino con el acompañamiento técnico que le brinda la empresa. Porque lo que siempre decimos, Víctor, en nuestras charlas, las agrícolas que producen no termina ahí la cuestión, ¿verdad? Pasa un poco más por una cuestión de varios aspectos que solemos comentar en nuestra charla, ¿verdad? La gente se emociona mucho con la producción, se entusiasma y descuida algunos factores. O por desconocimiento, o porque cree que esos factores no son importantes y a la hora de la verdad son factores decisivos como la comercialización, por ejemplo. Sí mismo es. Puntos a tener en cuenta ahora. Pero hoy vamos a estar hablando de producción. Voy a compartir un poco en algunos grupos que me pidieron que le comparta el link mientras vamos saludando a los amigos. Vamos a pedirle a la gente también que vaya compartiendo, que le etiquete Genial. a sus amigos, a aquellos que creen que le Ahí puede está servir. Blanca Rosa con ti. Naval, la mejor calidad. Gracias, Blanca Rosa. En Paraguarí está. Comercial con ti. Ah, mira. Sí. Comercial con ti. Se Valle de Paraguarí. Para los que no conocen, ¿verdad? Yo me crié en General Aquino Escobar en mi niñez y me solían ocupar al pueblo de Paraguarí a llevar galletas y cosas de colectivas y así. Entonces me Espectacular. iba a Comercial Cañabé y después ya no recuerdo más otras cosas, pero sí. Hoy, Víctor, engorde a pasto. Quiero Señor. aprovechar y voy a ver pues, si puedo hacer una estrategia para que la gente de Instagram también pueda participar. Vamos a improvisar. Así como casi un año atrás veníamos haciendo. Como si fuera que sabíamos antes, ahora hoy Sí, sí, sí. en Facebook, YouTube ya somos maestros, pero Sí, nos falta todavía. Instagram me falta, realmente hay que invertir más en equipamientos. Bueno, no va al tema, pero es importante que conozcan también el detrás de cámara, ¿verdad? Hay una consola donde puedes conectar todas las cámaras, entonces con esa consola nomás manejás y ese es el próximo objetivo para seguir dándoles contenidos con mucha calidad, ¿verdad? Esa es la idea y que puedan realmente disfrutar de las transmisiones. Inocencia Ruiz dice, me encanta seguirles lindos conocimientos desde Capibaribe, Capibaribe, San Pedro, pequeña emprendedora apostando a producir ganado de calidad. Excelente, gracias doctor. Ya empecé comprando Indaval. Qué Y bueno, esas son las sí. cosas que a nosotros nos entusiasma, Víctor, y nos llena un poco de. No es porque venda, ¿verdad? Pero excelente decisión. Excelente decisión, Inocencia. Dice desde Eusebio Ayala. Sí, crucé por Eusebio Ayala. Gracias, Marcelino. Éxito en su disertación hoy. Éxito, dice Marcelo Fabián Astigarraga.
ahí de tu zona outdoor. Sí, él es uno de mis clientes principales aquí de la zona. Ahí Blanca Rosa le etiquetó a alguien. Andrea Pedroso, buenas noches Andrea. Me gustaría que reaccionen, le den like, corazoncito, no sé, cara de enojo, lo que se les antoje y compartan, etiqueten a personas que ustedes crean que pueda interesarle esto. Llegamos a 100, comenzamos la charla. Si no llegamos a 100, vamos a estar a la calle. No, mentira, mentira. Vamos a empezar ya. Editor con su cámara. Ahí vos tenés algo así fabricado por la NASA, lento, esa cosa que se mueve ahí, esa barra. Estoy intentando, no sé si está funcionando o no, pero voy a ver. Te voy a verificar acá Instagram. En Instagram es el tema. Ahora voy a... Instagram, Instagram. ¿Cómo está más cambio? Ahora sí ya nos vamos al vivo de Instagram. Sí, señor, ahí ya creo que ya entramos. Vamos a mover un poquito. Transmitiendo en vivo, ya hice. A la pucha, qué calidad. La intención fue mostrarle un poco a todos. Hay mucha gente que está más acostumbrada a Instagram, Victoria. Hay mucha gente que está Sí. muy acostumbrada a Facebook. Y mucha sorpresa me dio que hay muchísima gente que está muy acostumbrada a YouTube, Así que mismo es. solamente maneja esa plataforma. De repente, bueno, no quiere estar tan metido en el tema de redes sociales, seguramente, y entonces se desconecta un poco, pero va a lo concreto a la hora de... Así mismo es. Directo va a YouTube. Así Plataforma mismo. más de videos, ¿verdad? Eso. J. Bueno. Augusto Saldívar, Rubén Leguizamón, J. Augusto Saldívar. ¿Se Excelente. dice ahí la presentación, Víctor? Súper bien, súper bien. Voy a entrar un poco aquí. Ahí está. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es engorde a pasto. Y si vamos a hablar de esto, del engorde a pasto, la gente que está en Instagram va a ver directamente la presentación en vivo porque está en mi computadora mirando la pantalla. Víctor, Excelente. como nosotros hablamos de lo que es engorde a pasto, nos obliga un poco a conocer ese producto que vamos a estar usando, principalmente que es el pasto. O sea, tenemos que Mismo es. conocer a nuestro producto. Nosotros hablamos de que cuando trabajamos en ventas, el primer paso, el primer libro que tenés que conocer para ser un gran vendedor es el catálogo de tu producto. Así mismo Entonces, es. hoy vamos a empezar un poquitito, vamos a empezar conociendo un poco cómo se comporta ese pasto y si es que el pasto en sí nos da la posibilidad de hacer una terminación y en qué épocas. Es un poco el desafío, Víctor, de hoy. Así mismo es, esa es la idea. Saludo al ingeniero Aníbal Fanego, está atento, siguiéndonos. Sí, también participante de algunos cursos que estamos haciendo. Y Bueno, Víctor. realmente es así, realmente es así. Si nosotros no conocemos lo que es la base, lo que va a ser el 80, 90% de lo que va a comer el animal. Es un poco complicado querer terminar el animal a pasto, ¿verdad? Es una excelente opción, pero muchos se desaniman porque no les funciona, ¿verdad? O sea, al final dicen, esto no va a funcionar, destruyen su campo, el animal no se termina, el carnicero le desbasta mucho su animal, le dice que no rinde, y son varios factores, ¿verdad? Inclusive conozco la experiencia. Del ingeniero Blanco en Coronel Oviedo, él hace en pradera natural, en pradera natural, y estamos usando un producto, un balanceador, ¿verdad?
Y él lo hace desde la recría. Y la terminación que tiene es espectacular, espectacular. Y encima en pradera natural, Héctor. Pero lo hace correctamente. Claro. Por ahí pasa un poco la cuestión, ¿verdad? De conocer ciertas cosas para hacer esa suplementación estratégica. ¿Qué significa suplementación estratégica? Voy a tratar de bajarle un poco al lenguaje coloquial, al lenguaje del pueblo. La suplementación estratégica significa saber qué le está faltando a tu pradera natural, a tu pastura, a tu ensilaje y agregarle justamente eso que le falta. No es darle por darle nomás, porque por ahí pasa muchas veces que la gente, vemos en nuestro recorrido, Víctor, que la gente se confunde y dice, no, yo le estoy dando concentrado, pero a Sí. veces le está faltando energía y él le está dando un concentrado proteico, por ejemplo, ¿verdad? No es burlanda, se me eso de decir, ¿verdad? Pero a veces la gente se confunde y piensa que al ser un derivado del maíz, es energético y muy por el contrario, eso es un concentrado proteico. Ese es un, no sé, es y está implantado ya en el subconsciente, digamos, colectivo, de considerar a la burlanda de maíz como energético. No sé de hacia dónde vino eso. Capaz sea por la relación de que el maíz es energético, entonces creer que la burlanda también es energética, pero en realidad no es así. La burlanda de maíz es proteico, ¿verdad? Una materia prima proteica. He preparado, o sea, preparamos acá con Víctor esto es para una maestría realmente, porque tiene como, si vamos a desglosar y vamos a desmenuzar paso por paso, esto va a durar por lo menos 4 clases. La intención es comprimirla y darle un pantallazo general de lo que es la terminación a pasto, el engorde a pasto. Pero vamos a hablar así a rasgos generales, como para darle una idea, y seguramente el que quiere profundizar más después ya va a ver la forma de encaminar algún curso, de encaminar alguna lectura, de encaminar algún video para fortalecer un poco más los conocimientos. Pero para crear contexto, para entender de qué es lo que estamos hablando, vamos a empezar un poquitito a ver esa parte, Víctor. Y vamos al grano, ¿cómo se dice? Esta vez no va a Señor. ser el grano porque va a ser al pasto. El No va a chiste tener de más. las 7:26. Que pucha, hoy con eso me gané ya seguramente la cuenta de mi señora. Te está Sí. viendo, me voy a preparar la cena. Así es. Bueno, no nos vamos a cansar de mostrar estos datos porque es un poco desde ahí partimos, ¿verdad? Es la base. Vamos a hablar de Claro. pasto, de pastura, vamos a hablar de gramíneas. Entonces tenemos que entender que estamos muy sujetos a los datos meteorológicos. Llueve bien, hay buen clima, hay buen sol, vamos a tener buen verde. Si no, entonces estamos sujetos ya. El clima dicta un poco el futuro de nuestra pastura, ¿verdad? En este cuadro estamos viendo, voy a marcar un poquito. En este cuadro, a lo mejor la gente está pensando, Víctor, que nosotros venimos acá a ofrecerle balanceado. No, no, balanceado, tenés que darle balanceado. Este va a ser prácticamente un mini curso de nutrición, Víctor. Así mismo, realmente va a ser bien profundo, porque la idea es que entiendan no solamente las bases, ¿verdad? Bastante avanzado ya va a ser esto, y entender un poco el concepto, porque es siempre lo que llevamos adelante, Héctor, que la gente entienda el porqué y lo que está haciendo, o sea, no solamente ceñirse a un, ¿cómo te voy a decir? A una receta, sino que vos tenés que entender la receta, cómo funciona, porque puede ser que tu temperatura ambiental necesite un poco más de calor para que tu pan se hinche, ¿verdad? Un ejemplo así cualquiera, pero para que tu masa esté bien y avisado, no, vos tenés que ponerle tanto, tanto, tanto y avisado tenés que variar algo para en esa temperatura hacerlo. Y es lo mismo, vos tenés que entender lo que vas a hacer por más que haya una receta. Así es, Víctor. Y mucha gente tiene el concepto equivocado de que a la hora de que hacemos una charla, no tenemos que contarle todos los secretos a la gente.
Y nuestro estilo es muy por el contrario. Nosotros le decimos más de lo que ellos deberían saber. ¿Por qué? Porque queremos que tengan ese pensamiento crítico. No Así es. queremos, nuestra intención no es venderle el balanceado ni la sal. Nuestra intención es que ustedes mejoren sus resultados. Vean la idea. Esa es nuestra intención final. Ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, si nosotros le brindamos a ustedes un producto o un contenido de valor, por más que hoy muchísima gente, Víctor, nos llama. Y me consta que te llama mucha gente a vos también, que está usando otras marcas. Así Y es. dice, este problema tengo, ¿cómo puedo solucionar, doctor? Y nosotros nunca le negamos ayuda a esa gente. Entonces, va por ahí un poco la mano, ¿verdad? La intención es ayudar, la intención es lograr que ustedes mejoren sus resultados y que juntos podamos salir adelante. Bueno, entonces acá vemos en este cuadro, vemos la pluviosidad anual este del año 2019. Vemos que en los extremos aquí llueve un poco más, salvo este fenómeno acá del niño que hubo. Sí. Y en los extremos llueve un poco más. Y luego en la época del medio, desde abril hasta septiembre, hay poca lluvia. Por ende, en el siguiente cuadro también coincide más o menos el mismo flujo. Las horas de luz son las que están en celeste y las horas de sol en amarillo. Entonces coincide básicamente en esta época, como voy a mostrar este cuadro, es donde tenemos menos horas, por ende también coincide con menos crecimiento de los pastos. Así Hay es. dos factores ya que le afectan. Uno, bajó la lluvia, baja las horas de luz, baja las horas de sol. Entonces los pastos empiezan a crecer menos, menor producción de forraje. Así. Pero nuestro animal sigue comiendo, o sea, sigue teniendo los mismos requerimientos. Ese novillo de 300 kilos, Víctor, no por eso va automáticamente, comía 30 kilos de pasto, ahora no va a bajar a 5, a 25 kilos, ni a 20, ni a 15, ¿verdad? Así es, así es. Y Entonces ahí yo mantiene. quiero dejarles un tip ya, el primer tip de la noche, ¿verdad? Aquellos que tienen potreros y no entren al invierno con un potrero pelado, porque ese va a entrar en un círculo vicioso de que cada vez más y cada año se va a degradar esa pastura. Y veo muchos potreros que generalmente ya entran luego o pastoreados o sobrepastoreados al invierno. Y ahí ya está complicado, comienza mal el invierno. Nosotros tenemos que entrar al invierno con buena masa forrajera, ¿sí? Y si viene la alada con buena masa forrajera al potrero, sin problema. Ahí podemos usar, inclusive vamos a hablar de eso, ¿verdad? Y eso es lo mejor. Entrar con campo pelado al invierno, está complicado. Así es, Víctor. Bueno, entonces coincidentemente con ese periodo de menos lluvia, menos horas de luz, menos horas de sol, tenemos baja la producción forrajera y el animal tiene que seguir comiendo. Entonces no les satisface lo que le estamos dando. Y ahí siempre hablamos de dos necesidades que tiene el animal. Una, que es la de mantenimiento, que tenemos que llenar primero este tacho y cuando rebosa este tacho recién va a empezar a ganar peso porque el animal tiene que mantenerse con vida, tiene que mantener sus funciones vitales y una vez que Así es. llenó todos esos requerimientos, ahí recién va a empezar a depositar músculo, va a empezar a depositar grasa, va a empezar a ganar peso. Bueno, y este es un cuadro donde vemos los eventos de la ganadería, en realidad desde la cría hasta la terminación. Ocurre el nacimiento, el ternero con 30 kilos, luego hacemos el destete con 180 kilos. Ahí tenemos condiciones normales, generalmente empezamos los nacimientos en junio, julio. El ternero está al pie de la madre, todavía no tiene, diríamos, tantos requerimientos. Lo que le da la madre todavía le alcanza para ir creciendo. Y pasa la primera etapa, que es la de 7 a 8 meses, que es la etapa de cría, donde vamos a destetar el ternero. En Paraguay normalmente se desteta con 145, 150 kilos, pero acá apuntamos a un escenario ideal de 180. Luego viene la fase de recría,
donde tenemos, ahí sí ya nos agarra un año en el escenario ideal. Si nosotros trabajamos bien, vamos a tener dos estaciones bien definidas, una que es estación seca y una estación húmeda o lluviosa, donde vamos a tener mejor rebrote. En la seca, que es el invierno, vamos a tener un pasto seco, vamos a tener material lignificado, no va a alcanzar la cantidad de proteína y energía que tiene ese pasto para poder satisfacerle a ese animal que está en la recría. Y acá sí, ya cuando llega a la parte de los buenos verdes, ya vamos a llenar los requerimientos y vamos a poder ganar peso. Acá en esta parte normalmente necesita una suplementación. Es donde vamos a estar entrando ahora justamente. Entonces, acá directo, Víctor, ya le digo a la gente tiene que ir pensando en una sal proteinada. Desde ahora. Sal proteica es el mejor aliado. La sal proteica, para que viste que parece muy muy básica, ¿verdad? Pero la sal proteica es una tecnología bastante avanzada, como dice Víctor. Salimos de las cavernas y hoy estamos con la sal proteica, realmente que es la tecnología más nueva que tenemos en lo que es nutrición de precisión. Porque hoy estamos trabajando en nutrición de precisión, ya estamos trabajando a nivel de la degradación, a nivel ruminal, inclusive a nivel, hablábamos con los técnicos, con unos técnicos y ya se estudia a nivel de célula, a nivel molecular, cómo son las partículas que tienen que entrar, de qué forma tienen que entrar las partículas dentro de la célula, ¿verdad? Son procesos muy avanzados que ya no vienen al caso práctico, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan el nivel de tecnología que manejamos hoy en día, ¿verdad? Nosotros hablamos de las formas geométricas que tienen que tener las partículas para ingresar dentro de la célula. A ese nivel hoy se conoce, pero nosotros tratamos de bajarles a ustedes en forma práctica. O sea, ustedes no necesitan saber cómo es la célula, cómo es su forma, cómo tienen que entrar las moléculas, sino que cómo usarlo, qué beneficios tiene para ustedes y qué ventajas pueden tener con eso, ¿verdad? Y hoy la sal proteica es una herramienta básica. Realmente hoy la sal proteica, ya sea la proteica en sí o la proteica energética, es una herramienta básica de todo productor. Ya no tienen que haber productores que no usen las sales proteicas. Antiguamente, y vamos a llegar a eso, no quiero anticiparme, vamos más directo, si no vamos Me emocioné. repetir todo. Bueno, pasamos entonces después de la recría de los 300 kilos, vamos a entrar en la fase de terminación. Y ahí es donde nosotros queremos darle algunas ideas para que ustedes puedan lograr la terminación de sus animales. Justo ya llegó el invierno. ¿Y cómo vamos a hacer ahí? Este es un escenario ideal, pero suponiendo que estamos en verano, en invierno, solo le vamos a dar dos o tres ideas que funcionan, si lo aplicas bien, para terminar tus animales a campo. Esa es la idea que vamos a hablar hoy. Entonces, quiero mostrar dije la vez en la charla que estuve viendo con los jóvenes de la ARP Misiones, y productores también, que este resume un poquitito, sabiendo esto, sáquenle una foto a esta presentación, a esta diapositiva, y guárdenlo en su celular y miren cada vez que puedan. Esto resume lo que es la nutrición de bovinos. Acá está todo. Acá ustedes tienen todo lo que necesitan saber para la nutrición. ¿Qué nos dice esta pirámide? Esta pirámide nos muestra, esta pirámide es, la diseñó el doctor Landquist en 1995 y dice, use la pirámide para pensar cómo deben ser formuladas las raciones y alimentadas las vacas. Una ración basada en forraje de muy buena calidad. En las primeras tres secciones de la base de la pirámide, acá, puede sostener hasta 34. Este es de leche, pero yo lo voy a pasar después a rumiante de carne.
hasta 34 litros de leche. Dice que estos dos primeros eslabones pueden sostener, ¿verdad? Los tres primeros, hasta aquí. Grasa, proteína, bypass y aditivos son requeridos para vacas de mayor producción en el caso de que tengan leche, ¿verdad? Estos últimos. Entonces, los tres eslabones aquí abajo es lo que nosotros tenemos que lograr para que haya producción. Este nos habla de leche porque las vacas son destinadas a leche. En este caso, nosotros queremos ganar carne. Y acá le dibujé para rumiantes de carne, para bovinos de carne. La base forrajera, la base de nuestra alimentación va a seguir siendo pasto. Nosotros no podemos cambiar eso, sobre todo si queremos mantener costos relativamente bajos, tenemos que apuntar siempre a que la energía venga de los forrajes. Todo lo que es la energía es la base de la pirámide. Luego, en segundo lugar, viene lo que es la proteína. Y muchas veces nuestro pasto no nos puede aportar. Acá es donde quiero que entiendan bien. En el invierno, esta parte no cubre el pasto. No llega a cubrir. Entonces, es ahí donde nosotros le metemos la sal proteica, Víctor. Así mismo es. En esta parte es donde nosotros tenemos que meter la sal proteica. En el Y verano. ahí, sí. En el verano ocurre lo contrario. En el verano el pasto no nos aporta la cantidad total de energía porque es rico en proteína. Entonces acá nosotros tenemos que meterle una sal energética. Tenemos que cubrir esa necesidad de energía que tiene el animal. Si estos dos cuadritos ustedes se llevan consigo, ya tienen resuelta la ecuación. Y como ven acá arriba, la vitamina y los minerales participan, claro que participan, son importantes, son muy importantes, pero están en el tercer eslabón, no están acá abajo. No, es como Claro. mucha gente dice, no, acá con 50 gramos, 70 gramos de este producto, tu animal va a ganar 1,5 kilos. Y miren dónde está. Yo le hago que ustedes mismos piensen y reflexionen. Claro. Ahí entra un poco, entraste en un, no sé, tocaste una llaga, si sea, metiste el dedo hasta el fondo de la llaga. Porque justamente esas cosas suceden en el campo. Yo no sé, bueno, es parte de la cultura la idea de querer abaratar costos y creer que un novillo de 400 kilos con 60 gramos de un producto X pueda ganar 1,5 kilos, ¿verdad? Ojalá, o sea, yo ruego que en algún momento se pueda, ¿verdad? Pero estamos, o sea, no existe aún esa cuestión, realmente. Entonces hay que entender un poco cómo funciona el bovino y a partir de eso sacar las ecuaciones. Ahora los números son interesantes, pero tampoco son generosos en el sentido de que, qué sé yo, con dos vacas te vas a volver millonario o cosas así, ¿verdad? Así es, Víctor. Y estábamos hablando un poco de lo que cubre. Aquí estos dos primeros niveles podemos cubrirlo con el pasto, pero requiere un ajuste. Ahí ya empezamos a hablar de la suplementación estratégica. Y en la zona sur y gran parte de Paraguay, esto es relativamente deficiente. O sea, tenemos que adicionarle sí o sí minerales a la dieta. En muy pocos lugares, quizás en ciertas partes del Chaco, es donde no necesita la suplementación mineral. Pero en la gran mayoría del país sí necesita minerales que le adicionemos. O sea que el pasto no nos puede llenar la cantidad de minerales que necesita. Y finalmente, en la cúspide de la pirámide encontramos los aditivos. Estos aditivos ya nos dan ese plus, ese pequeño empujoncito para ganar algunos gramos más, o un 5, 10 o 12% más de lo que estaba ganando. ¿Por qué? Porque muchas veces son promotores de crecimiento, mantienen la flora microbiana estable, a veces son prebióticos, le adicionamos muchas veces probióticos, levaduras, por ejemplo, que ayudan a poblar la flora microbiana y a hacer que haya más
más soldados ahí adentro para trabajar. Así es, regulan el pH, reguladores de pH, ¿verdad? Que ayudan a estable el pH durante el día. Entonces, todo va sumando un poquito. Entonces, Víctor, acá para resumir un poquito, en invierno nuestros pastos no pueden llenar los requerimientos de proteína y en verano muchas veces se quedan cortos de energía. Entonces, en invierno la recomendación es sal proteica y en verano se usa la sal energética para aportarle esa energía que le falta a los pastos. Así es. Empezamos a entrar en materia, Víctor, ya me estoy emocionando. Ya, calentamiento ahí. Sí, hoy vamos a hablar mucho de pirámides. Muchas figuras geométricas, ¿no? Espectacular, sí. Espectacular. Estuvo el ejemplo ahí de la pirámide. Y vayan anotando, vayan anotando esto porque ya estamos en la parte práctica, o sea, ya estamos en materia ya más bastante avanzada. ¿Y qué hora me van a decir qué producto tengo que comprar? Y bueno, la intención no era eso, pero sal proteica ahora en el invierno y sal energética en el verano. Si querés ayudarle un poco más, eso es siempre y cuando tengas pasto para comer, porque vuelvo otra vez, el forraje. Esto es la base. Si no tenés eso, no hay milagro, no hay minerales proteicos ni nada, ni aditivos, ni grasa bypass, ni proteína bypass que te haga ganar si vos no tenés la materia prima donde va a trabajar tu proteína o donde va a trabajar tu microorganismo. Entonces, no hay pasto y no hay pasto milagroso tampoco. O sea que le puedo mezclar Camerún con ¿cómo es? Bueno, los pastos, ¿verdad? Maralfalfa, todo lo que hay, todos los panicum. Los penicetum. Le puedo mezclar maralfalfa con Camerún, ¿verdad? Pregunta recurrente. Y es como mezclar maíz molido con harina de maíz, algo así. O sea, es más de lo mismo nomás. Así mismo. Bueno, entonces pasamos acá en lo que otra vez esta pirámide nos muestra que la base de la ganancia de peso del resultado en el campo es la nutrición. La base es la nutrición. En segundo lugar está el manejo y la sanidad. Y en tercer lugar es la genética. De nada te sirve tener una genética de punta si vos la base de la pirámide estás descuidando. No te sirve de nada. Entonces, primero, ¿querés hacer engorde? ¿Querés hacer recría? ¿Tenés suficiente pasto? ¿Tenés fardo guardado? ¿Tenés ensilado? Sí tengo, ok. ¿Tenés el corral para hacer un buen manejo? ¿Tenés el campo? ¿Podés sanitar los animales? Sí puedo, ok. Entonces anda a comprar buena genética. Señor. ¿Por qué? Porque vas a tener los resultados ideales. Pero si me empezás a decir, yo tengo buena genética, después te digo, ¿tenés un corral? No tengo corral. ¿Le sanitaste al animal? No le sanité. Mi corral es un carugua y entra todo el animal en el corral, no puedo manejar. Y la tercera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué le está dando de comer? No, y no tengo, ahora te voy a empezar a buscar qué es lo que le voy a dar de comer. Entonces empezamos mal. Ahora, la base siempre es la nutrición. En segundo lugar, influye el manejo y la sanidad. Y en tercer lugar, recién está la genética. Bueno, nuestro producto es el pasto. Lo que nosotros queremos darle a nuestro animal es el pasto. Entonces, acá vamos a dividir estas cuatro plantitas. Vamos a dividir en dos. Y acá vamos a entender que este es el estado vegetativo de la planta, está en crecimiento. Y este es el estado reproductivo de la planta. En esta fase, aquí es donde nosotros tenemos que aprovechar el pasto. No aquí cuando está lo más alto posible. Y muchas veces se confunde la gente, Víctor, y cree que cuando más alto está su pasto es ahí donde tiene que meter a pastorear. Sí, ese es un... Acá voy a hacer nomás un gráfico. Así viene la curva de nutrientes y digestibilidad. Así es. Esta curva naranja es la curva de nutrientes y digestibilidad
del pasto. Aquí está alta, luego empieza a bajar, cuando empieza a entrar en fase reproductiva, baja, 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 y finalmente ya está muy lignificado, prácticamente ya no tiene parte vegetativa la planta. Te interrumpí un poquito, Víctor, ahí. No, y es lo que generalmente se ve, ¿verdad? En el manejo de la pastura. Realmente, y sobre todo en las pasturas nuevas, en donde hay un concepto de tirar menos semillas, para ahorrarse en semillas, y esperar a que esta planta pueda tener semillas para poder cubrir toda la zona. Entonces estás perdiendo como una cosecha de pastura, ¿verdad? O sea, estás perdiendo tiempo porque los que producen pasto, semilla de pasto, recomiendan tirar un poco más de semilla siempre. Y si es una braquiaria, por ejemplo, a los 60 días hacer ya el primer pastoreo, pero salvo, o sea, la condición es no sobrepastorear, o sea, quitar en la medida justa. La braquiaria brisanta, por ejemplo, recomiendan meter los animales a los 60 centímetros de altura y sacarlo a los 15 y darle el periodo de descanso apropiado, ¿verdad? Tampoco es pelar ese campo y esperar resultados, ¿verdad? O sea, hay que combinar varias cosas. El manejo de la pastura es importantísima, Héctor, en este sentido, ya que estamos hablando de pastoreo. Así es. Bueno, avanzamos entonces. Y acá este cuadro nos muestra la relación que hay entre cuando avanza el desarrollo fenológico de la planta. Aquí está avanzando. Y acá vemos que esto era la pared celular en un principio. Todo lo que era pared celular era esto acá, que era 35%. A medida que avanza los días, vemos acá, Víctor, que la pared celular llega a alcanzar el 60%. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar el pasto en lo posible en esta parte. ¿Por qué? Porque empieza a aumentar la lignina, empieza a aumentar la celulosa, que es medianamente digestible, pero no tanto, y también la hemicelulosa, ¿verdad? Empieza a aumentar la pared celular y empieza a perder espacio, que es el contenido celular. ¿Y qué es el contenido celular? Las proteínas, los lípidos, los azúcares y los minerales. Esto viene a ser apenas el 40% ya del contenido, el contenido celular de la proporción del pasto. Entonces, en la medida que avanza el desarrollo fenológico o vegetativo, perdemos calidad en el pasto, justamente por esto. Acá estos cuadros resumen lo que ocurre en nuestro pasto en verano y en invierno. Acá vamos a mostrar justamente esto, pero con algunos colorcitos y un poco más esquemático, ¿verdad? Los componentes de la célula vegetal. Tenemos la célula vegetal, lo que hablaba hace rato Víctor. Le dije que íbamos a ser un poquitito profundo, así que estamos acá entrando en materia. Tenemos la célula, luego dividimos eso en la pared celular y en el contenido celular. La pared celular está compuesta por celulosa, que es lentamente digestible, por la lignina, que es indigestible, pueden ver acá, y por la hemicelulosa, que es lentamente digestible. Todo esto para la gente que está estudiando nutrición, zootecnia, veterinaria, agronomía, es un cuadro súper, súper importante, súper Tema de interesante. examen. Tema de examen de nutrición, ¿no? Este toda la vida va a ser tema de examen. Fíjense un Dale. poco, esto yo, Sí. Víctor, si alguna Sí. vez me mostraban en la facultad, ya iba a aprender. Pero tú, Sí. hoy recién estoy aprendiendo bien lo que implica el ácido, la ácido detergente, la fibra detergente ácida. Así es. Está compuesto por celulosa y por lignina. Y cuando hablamos de fibra detergente neutro o neutro detergente, estamos hablando de los tres: celulosa,
lignina y hemicelulosa. Entonces, esto es muy, muy interesante entender. En la medida que aumenta el FDA, baja la digestibilidad. Baja la digestibilidad. Y cuando aumenta el FDN, baja el consumo, porque se llena, ocurre un llenado físico. Y acá abajo encontramos el contenido celular. Un ratito. Acá tenemos el contenido celular, que es lo que habíamos hablado hace rato. Tenemos las proteínas, los carbohidratos, las vitaminas y los minerales. Es lo que vamos a tener dentro del contenido celular, lo que está aquí adentro, esto que está azul. Esto es la pared celular que vemos en rojo, en amarillo y en verde. Y acá adentro está el contenido celular. Bueno, si alguno de los profesores de ustedes nos ven, seguramente que le va a agradecer porque van a aprender esta parte también. Acá tenemos lo mismo, pero esquematizado de otra forma. Ya entendemos acá un poco lo que es el alimento. El alimento tiene una parte materia seca y una parte agua. Dentro de la materia seca encontramos la materia orgánica y la materia inorgánica. Dentro de la materia orgánica encontramos el extracto no nitrogenado, que serían los carbohidratos y las grasas, y el extracto nitrogenado, que son las proteínas. Dentro otra vez del no nitrogenado encontramos carbohidratos y grasa, como dije. Y dentro de los carbohidratos encontramos los carbohidratos estructurales y no estructurales. Y acá otra vez vemos el mismo dibujito. Dentro de la de los carbohidratos estructurales tenemos eso que vimos hace rato, que prácticamente no se digiere. La lignina, que no se digiere. La celulosa, que se digiere lentamente. La hemicelulosa lentamente. Y la pectina también. Y esto encontramos normalmente en los cereales, Víctor, en los granos. Yes. Entonces acá tenemos un esquema completo. Bueno, ya sabemos cómo se comporta nuestro forraje en el invierno y en el verano. De qué está compuesto, qué aumenta, qué no aumenta. Ya sabemos todo eso. ¿Cómo podemos comprobar nosotros? ¿Cómo podemos comprobar eso? Podemos ver por el bosteo. Si nosotros encontramos bostas de este tipo, que son muy características en verdeos de invierno, cuando metemos recién avena, acebén o pasto tierno, esto vendría a ser, no es una diarrea, es más, no es patológico, lo que te quiero decir. Claro. Sino que es fisiológico, no sé cómo llamarle, tampoco es fisiológico porque es una diarrea, pero sí. No es patológico, ya me he dicho. Hay una alteración en el metabolismo, o sea, una... Así es. No podemos desbalance. Una enfermedad. Desbalance. Claro. En el medio encontramos el bosteo que consideramos adecuado, deseable. Y acá, este es el bosteo de invierno, cuando la bosta está dura. ¿Qué nos indica eso? Gente que está mirando esto y que puede verlo después. Esto significa que tenemos mucha fibra y poca proteína. Mucha fibra y poca proteína. Entonces, ahí es donde nosotros en el invierno tenemos que meterle la sal proteinada. Acá tenemos sal proteica sur, sal proteica 35, urea pro. Todos esos nos ayudan a que esto no esté así y que pueda pasar a ser así. Acá encontramos lo mismo, lo que ya habíamos mostrado hace rato, cómo empieza a bajar la calidad en la medida que aumenta el tamaño del pasto. Esto vamos a pasar nomás porque esto es, nos va a llevar un día prácticamente. Y acá volvemos a esquematizar, Víctor, lo que es el alimento, que está compuesto por una fracción agua y una fracción materia seca. En los pastos a campo normalmente encontramos 70% de agua y 30%, puede ser 80 o 75, 25 también la relación.
Y en la medida que avanza el invierno, esto baja, como vimos hace rato, esto baja, puede bajar a 60, 40, baja la cantidad de materia seca, perdón, de agua, aumenta la cantidad de materia seca, pero eso no es que nos beneficie a nosotros. Nosotros cuando Claro. hablamos, por ejemplo, de ensilaje, queremos que haya gran cantidad de materia seca, pero de la buena, no de la De mala, acuerdo. ¿verdad? Y en este caso aumenta la mala, digo. Sí, porque ahí, entrado el invierno, por ejemplo, va a aumentar la lignina, va a aumentar evidentemente la materia seca, pero la FDA se va a ir para arriba. Entonces, eso va en contra nuestra y realmente no es beneficioso en ese caso. O sea, tiene un punto, es como cuando el mecánico le encuentra el punto al motor, ¿verdad? O sea, Así tenés que mismo. encontrarle el punto donde es óptimo, porque son dos cosas que tienen que coincidir, ¿verdad? Tiene que coincidir el volumen, la cantidad de producción de esa pastura y también la cantidad de nutrientes y digestibilidad de esa pastura. O sea, tampoco de nada te sirve tener muchos nutrientes disponibles, pero poco volumen, ¿verdad? Así. Tiene que coincidir esas dos cosas para que pueda resultar bien el plan. Si volvemos acá, Víctor, no podemos nosotros meter ya nuestro animal acá, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía nuestro pasto no nos va a aportar el volumen suficiente. Rico en Ahí va a calidad, ser, ese es una calidad fantástico. excelente, sí. Pero tenemos que encontrarle el punto, ¿verdad? Más o menos por Así es. aquí tenemos que meter entre estos dos, tratar de En que. forma práctica, ¿verdad, Héctor? En forma práctica, sí, el que está sobre el caballo, o bueno, vamos a actualizarlo un poco más. Está en el cuatriciclo, o en la moto, en la camioneta, así por el campo, ¿verdad? El punto ideal para ingresar los animales a la pastura es cuando la planta emite su listón, digamos, lo que va a ser, donde va a ser la floración, el despunte de la floración. Ese es el punto ideal en forma práctica. Resumiendo todo lo que dijo Héctor, ustedes tienen que observar su campo y saber su comportamiento, entonces, cuando despunta. Y generalmente en suelos degradados o pobres, van a ver que el proceso se adelanta mucho porque la planta lo que quiere, o sea, lo que busca es reproducirse. Y si las condiciones no están dadas, por más que sea pequeñita, la planta va a florecer con la intención de dejar descendencia. Entonces, hay factores que hay que cuidar ahí. Excelente la explicación, Víctor. Te fuiste un poco de lo profundo hacia lo superficial, ¿verdad? Recién ya le hablaste a la gente de FDA y después ya volviste un poco al Sí, es que léxico. sí. Y así es, hay que combinar un poquito a veces para Totalmente. poder graficar el concepto, como diría el profesor Benicio Martínez. Sí, señor. Bueno, entonces estábamos aquí entendiendo un poco que tenemos una fracción materia seca, una fracción agua, ¿verdad? Y dentro de la materia seca encontramos otra vez la parte orgánica. Ahí tenemos la proteína, los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y una fracción inorgánica donde están los minerales macro y micro minerales, ¿verdad? Esto es así en cualquier alimento, no importa si es pasto o no, en cualquier alimento tiene esa parte. Bueno, la clasificación de los alimentos. Este sí voy a tocar un poquito, Víctor, porque yo creo que vale la pena. Acá vamos a vamos a aprender nosotros y vamos a también mostrarle a los que están viendo, ¿verdad? Acá tenemos la clasificación de los alimentos. Los alimentos se clasifican en general en energéticos, proteicos, minerales y vitaminas. Los energéticos tenemos básicamente los granos de cereales, maíz, arroz, sorgo, avena, triticale, trigo. Y los concentrados proteicos, acá voy a marcar con rojo,
tenemos de origen vegetal, animal y químico. De origen vegetal tenemos las harinas o expeller de soja, girasol, canola, algodón. ¡Ep! Acá le encontramos la burlanda de maíz. Concentrado proteico de origen vegetal. Entonces es acá donde nosotros muchas veces nos confundimos y creemos que por ser derivado del maíz es energético, sin embargo es proteico. Dentro de los concentrados de origen, concentrados proteicos de origen vegetal, de origen animal, perdón, tenemos las harinas de vísceras, que en Paraguay no se usan rumiantes. Creo que hay una o dos empresas que usan, pero en rumiantes está prohibido, ¿verdad? En las plantas de balanceado no se puede usar eso porque se tiene que tener dos líneas separadas porque puede haber contaminación. Saben ustedes por el tema de la vaca loca, ¿verdad? Encefalopatía espongiforme bovina. Y de origen químico, que también es una fuente de proteína, que es la urea. La urea que aporta nitrógeno 2,81 veces más que la proteína vegetal. Bueno, y después tenemos los concentrados minerales y vitamínicos. Acá tenemos normalmente los carbonatos y los fosfatos. Y acá tenemos el cloruro de sodio. Luego las vitaminas liposolubles e hidrosolubles. Bueno, hicimos un pantallazo general para entender un poco, Víctor, lo que es, dónde vamos a trabajar, el contexto donde vamos a trabajar, Así que es. es el pasto. Hoy apuntamos a pasto. Y ahora vamos a ir por etapas, porque al Claro. final lo que queremos nosotros es hacer terminación a pasto. Pero vamos a hacer una línea de tiempo desde como mostramos hace rato, desde el nacimiento hasta la terminación. Y acá te voy a pedir un poco tu ayuda, vos sos muy experimentado en este tema. Empezando por el ternero. A los que se quedaron hasta acá, ahora lo que vamos a ir a la aplicación, ¿verdad? Oh, esos conceptos parecen muy abstractos, parece que no podemos verlo en nuestra mente. Acá lo vamos a aplicar, ¿verdad? Y en este sentido, en la primera etapa, estamos ante una situación de que para que tener éxito ya, allá en la terminación, tenemos que, como diría un amigo, comenzar por el comienzo, ¿verdad? Iniciar desde las bases. Y los terneros son nuestras bases porque es mucho más barato suplementar un ternero que un novillo. Y también por dos razones. El ternero consume menos, evidentemente por su tamaño. Y también es mucho más eficiente en cuanto a la utilización de los nutrientes, o sea, su conversión es muy buena y necesita menos alimentos para llegar, convertir a 1 kilo de carne. Y en este tema, una estrategia súper, súper recomendada es hacer el crib feeding, o sea, alimentar al ternero al pie de la madre. Y como ven allá en la imagen, hay una estructura, ¿verdad? Hay un salero, hay una estructura. Solamente los terneros pueden acceder a esa estructura donde está la sal y la vaca no puede acceder por su tamaño, ¿sí? Entonces, vos no necesitás separar al ternero, hacer todo un manejo, estresarle a los animales porque le separás en el corral, porque hay también ese tipo de manejo, ¿verdad? Donde todos los días se hace encierre y se les separa la madre del ternero y te evitas todo ese estrés. Y ya en el campo ellos automáticamente se van a consumir su proteica crib feeding, ¿verdad? Y solamente los terneros que tienen ese tamaño tienen acceso y las madres no. En este caso tenemos la proteica crib feeding, que es una proteica exclusivamente formulada para ese fin. Tiene un consumo en promedio de 1 gramo, o sea, está formulado para un consumo estimado de 1 gramo y por kilo de peso vivo. O sea, un ternero de 50 kilos te va a consumir 50 gramos aproximadamente por día. O sea, un consumo bastante bajo. ¿Tenés algunos beneficios directos
que es que el ternero vas a destetar con mayor peso, vas a tener ya una ganancia positiva en la curva de crecimiento. Tu curva de crecimiento va a ser así como siempre se grafica, como una S sigmoide. Y las ventajas indirectas va a ser que tu vaca va a mejorar su condición corporal, porque ese ternero va a dejar de mamar tanto, porque va a estar más satisfecho durante el día, y eso va a hacer que la vaca cicle mucho más rápido. Entonces, tenés varios beneficios y algunas ventajas importantes son el manejo, un producto muy seguro, no tenés riesgo de intoxicarle a tus animales, podés usarlo, podés dejar ahí todo el tiempo. Y el costo, la relación costo-beneficio es muy favorable para todos. Así es, Con Víctor. relación al perfil, sí. Luego pasamos a, ya entramos en la parte de productos para la recría, inclusive para la terminación. Estábamos hablando mucho de lo que era el invierno, que la cantidad de, o sea, los pastos no pueden satisfacer la necesidad de proteína que tienen los animales. Entonces, una muy buena alternativa viene a ser la sal proteica sur y la sal proteica 35. Con esto nosotros podemos ayudarle a ese animal que está en recría, podemos ayudarle a que balancee la cantidad de proteína que necesita. Nosotros con eso le aportamos proteína a los microorganismos ruminales. Ese nitrógeno que va ahí adentro hace que diríamos que los microorganismos puedan tener sustrato, materia prima para trabajar. Y aparte de eso, con la cantidad de maíz también que tiene la proteica, hace que puedan tener también un poco de energía para multiplicarse y aumentar la población. Y en el verano, Víctor, este es un tema que a vos te apasiona, me consta, y me gustaría que vos le expliques un poco a la gente. La sal proteica energética, ¿verdad? Este es un producto que ayuda muchísimo. Tenemos muy lindas experiencias de ganancia de peso en el verano con este producto. Se utiliza, se recomienda utilizar en épocas de verano cuando el rebrote del pasto está en su apogeo, digamos, en donde hay un aporte muy alto de nitrógeno no proteico, ¿verdad? Por parte del pasto y desbalancea esa pastura y hace que generalmente los animales muestren un bosteo blando, como una diarrea, ensucian toda la base de la cola, ¿verdad? Y en ese momento le damos. Y al hacer eso, al aportarle proteica energética en esa fase, nosotros realmente lo que estamos haciendo es haciendo un balanceado. Realmente estamos haciendo un balanceo de la dieta y a eso se le llama, por eso se le llama balanceado. Está balanceado de acuerdo a los requerimientos que tiene ese animal en ese momento. Y acá está, generalmente le llamamos también un balanceado de bajo consumo, porque es una tecnología en donde vos vas a hacer un balanceado entre la sal y la pastura. Y algo que es tan poderoso así, Héctor. Así mismo. Y vos tenés un consumo estimado, puede llegar desde 3 gramos hasta 5 gramos, inclusive 7, ¿verdad? De acuerdo a las condiciones del animal. Si tus animales están bien y te consumen 7 gramos, es realmente, sale igual, sigue siendo barato. Pero en promedio consumen 5 gramos de sal proteica energética. Buenísimo. Un ratito voy a cambiar un poco. Bueno. Momento. Salió, parece la presentación. ¿No se sigue viendo, Víctor? ¿Se sigue viendo la Está, presentación? sí, se sigue viendo, se sigue viendo. Hay muchas consultas en el chat realmente. Quiero mostrar nomás acá esta parte, Sí, Víctor, pero genial.
Me decía, ustedes nos invitaron para hablar de terminación a pasto y estamos hablando del ternero, la recría y vamos a llegar a la terminación, pero me están diciendo que en invierno tengo que darle proteica. ¿Qué estamos haciendo? Difícilmente que en el invierno, por las condiciones que nosotros le comentamos de las pasturas, puedan ustedes hacer la terminación en el invierno y aparte de eso, tampoco hay buenos precios normalmente en el invierno. ¿Dónde están los buenos precios? En octubre, noviembre, hasta más o menos el 10 de diciembre. ¿Por qué le digo el 10 de diciembre? Porque después de eso tenemos el efecto aguinaldo. Y cuando hay el efecto aguinaldo, entran muchos animales a los frigoríficos, a las carnicerías, etc. Entonces aumenta la oferta porque la gente tiene que hacer liquidez de su ganado, tiene que tener plata para pagar aguinaldo, para pagar sueldo, para irse de vacaciones, para comprar la camioneta nueva. Entonces ofrece muchos animales y eso hace que baje el precio. Cada año, llegado el 10, el 15 de diciembre, ya empieza ese efecto y empieza a bajar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, ahora que llega el invierno, vamos a mantenerle a los animales o ganar un poquito de peso. ¿Cómo podemos hacer eso? Con nuestra proteica, que no perdamos peso. Entonces, llegado allá el tema de agosto, por ahí ya le empezamos a reforzar. Septiembre, octubre, noviembre, ya le damos ese toque final. Y vamos a terminar con la proteica y probablemente vamos a necesitar una suplementación un poco más fuerte. Pero la proteica nos ayuda a que no perdamos nosotros peso durante el invierno y estemos ganando 200, 300 gramos aproximadamente. Y después ya vemos, si tenemos suficiente pastura, vamos a meterle una energética y esto va a estar consumiendo 800, 900 gramos de energética por día. O en su defecto le metemos 1% de un novillo engorda. Entonces acá nomás quiero cerrar lo que es lo que había dicho Víctor recién. ¿Cuáles son las ventajas de las sales proteinadas? Que ya está listo para usar. No hace falta mezclar con nada. Es fácil de usar porque vos le llevas allá, el animal consume solo. No hace falta darle todos los días. ¿Por qué? Porque se autorregula. Se autorregula, entonces el animal puede consumir lo que necesita. No, no es que si tenés un potrero que está medio alejado, que te cuesta llegar todos los días, entonces este le cargas una vez y al día siguiente, al tercer día, te vas a mirar. Y tiene una excelente relación costo-beneficio. Son las ventajas de eso, de este producto. Y los beneficios, como ya habíamos hablado, pero hacemos acá un resumen. Aporta nitrógeno al rumen. El aporte de nitrógeno al rumen lo que hace es mejorar el aprovechamiento de ese pasto cuya pared celular ya aumentó la cantidad de lignina, hemicelulosa, celulosa, el FDA y el FDN. Como decía Víctor, ya estamos hablando de un tema un poco más, un concepto un poco más técnico. Y eso, el mejor aprovechamiento del pasto hace que aumente la ganancia diaria de peso y por ende vamos a tener más ingresos. Nosotros lo que queremos es quitar más animales de ese mismo campo. Si tenemos 100 Claro. hectáreas o 1000 hectáreas y estábamos sacando 50 animales al año, lo que queremos es llegar a 60, 70 o duplicar la cantidad en el mismo establecimiento con los mismos costos fijos, personal, etcétera, etcétera. Entonces aumentamos la cantidad de ingresos porque usamos, optimizamos esa infraestructura que tenemos. En el caso de la recría, Víctor, tenemos un gran aliado que es el ternero desmamante, un productazo. Este tiene inclusive un promotor de crecimiento que ayuda, que favorece, que mejora el desempeño del animal. Productazo. Este es un producto para darle a terneros desde más o menos entre 80 hasta 160 kilos le puede dar sin ningún problema. Productazo. Luego tenemos el producto de ternero recría, que también más o menos se le da y se le puede dar a partir de los 100, 120 kilos. Hasta los 200 kilos se le puede dar. Súper, un producto muy bueno, listo para usar, que también es un buen aliado estratégico. Señor. Y después, ahora sí ya entramos, Víctor, salimos del invierno, ya empieza el rebrote, ya estamos ahí con alguna posibilidad, ya tenemos un lote, reclasificamos ya los que tienen 360, 380,
que están ahí cerca y le metemos este producto, Víctor. Así mismo es. El novillo engorde es un producto ya listo para usar, ¿verdad? Muchos ya manejan, conocen. Para los que no conocen, es un balanceado listo para usar. Tiene las mezclas que el animal va a necesitar para poder convertir esa pastura mezclado con este, complementar con el balanceado para poder ganar lo que nosotros queremos. Realmente es un producto muy noble, tiene la parte de proteína bruta, 15% de proteína bruta, ¿verdad? Tiene la energía necesaria para poder subir los kilos que nosotros necesitamos en esas fases y terminar a los novillos. Y se le da al 1% en la fase de adaptación y podemos llegar a terminar hasta 1,5% del peso vivo. Entre 1 y 1,5% es la cantidad que le vamos a suministrar a nuestros animales, a nuestros novillos. Y para tener buena terminación, por lo menos, Héctor, tenemos que darle durante 60 días. Porque hay un periodo, ¿verdad? No se engañen con eso, que el animal gana peso, ¿verdad? En una fase que se llama fase de crecimiento compensatorio. Y esos kilos ganados en esa fase de crecimiento compensatorio no se van al músculo. O sea, el animal no gana músculo en esa fase, sino que va llenando las vísceras de grasa para poder preparar el organismo, para poder reservar las energías en el músculo y también en la grasa, que es lo que le llamamos la terminación, ¿verdad? A eso le llamamos terminación también. Tiene que tener la grasa intermuscular e intramuscular, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, la cobertura grasa para poder comer la costilla jugosa, ¿verdad? Para poder comer la picaña con su cobertura de grasa. Entonces tenemos que hacer por lo menos 60 días de suplementación con este producto para poder tener ese resultado y que evidentemente nuestro producto sea de primera y que nuestro carnicero siempre quiera tener solamente nuestros novillos y quiera que le vendamos todito nosotros, ¿verdad? Así es. Bueno, y entonces, finalmente, permíteme otra vez entrar en la presentación. Entonces, lo que tenemos, lo que habíamos visto un poco la evolución de la nutrición, vamos a tocar otra acá, Víctor, rápidamente. Sí. Tenemos acá la sal blanca, que es ya, diríamos, algo que se está desechando hasta inclusive diría que ya no se debería usar, pero hay gente todavía que lo usa, ¿verdad? Pero de a poco vamos a ir trabajando eso seguramente como para lograr que la gente empiece a mejorar lo que es la nutrición. Sal blanca es solamente cloruro de sodio, luego tenemos la sal mineral que ya está compuesta, que sería el cloruro de sodio, que sería el 1, más los macro y micro minerales. Luego tenemos la urea Pro, que sería el 1, que sería cloruro de sodio, más el 2, más la urea. Entonces tenemos ahí una urea Pro, que es una sal súper buena. Enriquecida. Muy buena. Luego tenemos la proteica Sur, que sería ya la 1, 2 y el 3, más la proteína verdadera. Ahí ya le estamos aportando proteína verdadera. Igual que la proteica 35. Y luego viene la energética, que es todo esto más energía. Sería ya la proteica 35, pero además con una buena cantidad de maíz para balancear eso que estábamos hablando hace rato. Y finalmente, si nosotros queremos terminar, hacer una buena terminación, que haya un buen depósito de cobertura grasa, un buen depósito de músculo inicial y después la terminación, como dijo Víctor, tenemos que optar por un balanceado novillo engorde para que nos dé esa terminación. Y acá tenemos unos consumos aproximados. La sal común tiene un consumo de entre 15 y 35 gramos. Luego viene la... Y acá voy a tocar un temita nomás, sin alargar mucho. Hay mucha gente que
compra la sal mineral o la sal proteica y le mezcla otra vez con sal común. ¿Qué hace ahí? No llego a mombaretecela. Al contrario, están debilitando, están diluyendo y aparte de eso le están aportando más cloruro de sodio, que es un regulador del consumo. Entonces, no te Ahí. come la cantidad que necesita. Los Ahí yo tengo upipay. un ejemplo que todos van a entender, Héctor. Realmente pongo siempre de ejemplo. Es el uso de la sal común mezclado otra vez con la sal mineral que ya tiene sal común, ¿verdad? Es como que cuando haces un asado para cuatro personas y de repente sin aviso llegan unas seis personas más y ya estamos entre 10 y la carne era solo para cuatro. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Le metes un poco más de sal común a esa carne y le alcanza a todos, porque la sal común regula el consumo. Entonces, ese es un Alto. secreto de asadero. Sí, secreto de asadero es para lo que Lo que pasa es que hacen tenés que asado. comprar más cerveza. ¿Cómo? Lo que pasa es que ahí tenés que comprar más cerveza, digo, porque con la fe que te van a dar. Y ese ya es después, ya Y eso es lo que el equipo ocurre. mil. En realidad, lo que ocurre es eso, ¿verdad? Ese animal que estaba. Muchas veces que está en confinamiento, no se ha movido de yucu porque un peón de. Y lógico, Claro, el cloruro no va a dar sed. El consumo de la sal mineral es 60 a 120 gramos aproximadamente. La urea pro te consume entre 80 a 150 gramos aproximadamente. Y luego vienen ya las proteicas, tanto proteica sur como 35, que su consumo es 1 gramo por kilo de peso, 100 gramos por cada 100 kilos de peso vivo. Y la energética ya va a entre 600 a 900 gramos, 3 gramos por kilo de peso vivo. Usted ya come 300 gramos por cada 100 kilogramos de peso. Y luego viene el balanceado que se usa entre 1 a 1,5%, inclusive hasta 2% se le puede usar del peso vivo para tener una terminación rápida. ¿Cómo usamos esto? Si hicimos una recría, una cría, recría relativamente barata y llegamos a los 380 kilos, que es lo que buscamos, que esa terminación pueda hacerse rápido y sacar ese animal y efectivizar ya eso y darle lugar a ese animal que tenía 450 kilos, ocupa el espacio de 3 desmamantes. Entonces nosotros podemos darle lugar ya a otra categoría. Ocupa el lugar de 3 desmamantes, ocupa el lugar de 2 animales que están en recría. Entonces nosotros terminamos este. Muchas veces en la fase de engorde propiamente dicho, la ganancia no es alta. La ganancia en guaraníes. ¿Por qué? Porque te deja 150, 200, 300 mil guaraníes. Pero vos lo que estás ganando es en sacar ese animal y no perder otra vez peso cuando vuelva el siguiente invierno. Entonces tenemos. Y finalmente vamos a analizar un poco las dimensiones de los comederos para cada tipo de alimento que le vamos a dar. Si nosotros tenemos 10 metros de comedero, nosotros y de acceso a ambos lados, en total tenemos 15 metros nomás de comedero. No tenemos 20, porque se calcula la mitad nomás del siguiente lado. Entonces, para esa misma cantidad, vamos a tener lugar para, si vamos a darle sal mineral, vamos a tener lugar para 300 cabezas. Si vamos a darle urea pro, vamos a tener lugar para 214 cabezas. Si vamos a darle sal proteica, ya bajamos a 100 cabezas más. Y si vamos a darle la energética, solamente a 30 cabezas. Esto es lo que muchas veces ocurre en los campos y que notamos que no tienen los resultados adecuados. ¿Por qué? Porque usan el mismo salero para darle sal proteica o sal energética. Entonces el animal que tiene el acceso, el más fuerte, viene, se posiciona ahí y empieza a comer. Y come lo que tiene que comer, pero el otro no llega. No Así llega para es. levantar. Entonces le estamos premiando otra vez al más fuerte siempre y le estamos perjudicando al más débil. Y ahí tenemos generalmente el resultado de tener lotes desparejos en ganancia de peso. Ese es el resultado. Entonces, si vos haces tu pesaje de control y ves que tu ganancia de peso es así, uno ganó 1,5 kilos, otro ganó 2 kilos, 2,5 kilos, y uno ganó 600 gramos, ¿verdad?
automáticamente eso te tiene que levantar las antenas de que algo está pasando en tu comedero, ¿verdad? Algo está pasando en el comedero y hay que corregir esa parte, ¿no? Así es, Víctor. Y finalmente cerramos acá otra vez con el flujo que habíamos hecho. Nuestra idea, nuestro deseo, nuestro objetivo es llevar a este ternero en 24 meses a la terminación con 450 kilos. ¿Se puede? Sí, se puede, sin ningún problema. Entonces, ese es el objetivo que tenemos nosotros. Acá tenemos la posibilidad de hacer una suplementación, con eso ya vamos ganando tiempo, el animal ya conoce la batea. Acá vamos, seguimos suplementando, invertimos un poco en la suplementación, luego seguimos aquí. Muchas veces el que no invierte ni en esta fase ni en esta fase llega recién a la terminación a los 48 meses, Víctor. 48 meses recién llega a la terminación, siendo que hay establecimientos que llegan a los 16, a los 18 meses y, como vemos en este ejemplo, a los 24 meses. Imagínense un poco, 2 años después está sacando ese mismo animal que este productor ya sacó 2 veces. Él ya hizo 2 vueltas y el otro está sacando uno recién. Imagínense un poco, Víctor. Entonces, el tiempo que está ocupando espacio ese animal en el mismo potrero. Bueno, Víctor, yo creo que nos pasamos un poco en la hora, pero lo bueno Pasamos. es que hay todavía gente. Yo pensé que no iba a estar más nadie Sí. mirando, pero hay todavía gente. Hay Eso es lo bueno. todavía, realmente hay muchísima gente. Quiero aprovechar un poco para saludar a nuestros seguidores que están en Colombia, en Venezuela. Yo sé que hay gente que nos está viendo desde Brasil, gente de Costa Rica que siempre nos sigue. Un saludo cordial para todos ellos. Y también gente de México. Te comento que siempre tenemos seguidores de México, entonces un saludo cordial para todos ellos. Víctor, quiero responderme a la consulta de Annie Fane, ¿puede ser? Dice, Sí. ¿cuándo usar la proteica y cuándo usar la proteica 35 y la proteica Sur? La proteica Sur es un producto que tiene más proteína de origen químico, tiene más urea. Entonces, de repente en animales muy jóvenes hay que tener un poquito de cuidado, 120 kilos, 140 kilos en adelante. La proteica 35 tiene más proteína de origen vegetal, por eso hace que sea mucho más asimilable también y que se le pueda usar en animales más jóvenes. Entonces, esa es un poco la diferencia, ¿verdad? Y también eso hace también que el costo sea un poquito diferente. Bueno, gracias Ramón Cardoso, que está también ahí agradeciéndonos la participación. Si uso balanceado novillo engorde y una sal proteica, ¿cuántos kilos por día puede subir? Bueno, y ahí volvemos a la pirámide que decía hace rato. ¿Qué tenés de voluminoso? Porque solo el balanceado, si le vas a dar con la sal proteica, te podemos recomendar cuántos kilos darle, pero probablemente no sea económicamente rentable. Entonces, vamos a partir de eso, ¿verdad? ¿Qué tenés para darle? ¿Cuál es la base de tu pirámide? ¿Qué es? ¿Tenés pastura natural? ¿Tenés ensilado? ¿Tenés Camerún? ¿Cuál sería un poco la base de la pirámide, ¿verdad? Siempre estamos apuntando a 1.400 a 2 kilos de ganancia, ¿verdad? Dependiendo ya ahí del manejo, de la genética y de la calidad de tu voluminoso. Pues esa es la base, eso es lo que va a definir mucho. Así es. Bueno. Y bueno, Víctor, creo que fue un poco nuestro aporte de hoy. Espero que Señor. haya sido útil, que les haya servido. Si les sirvió a ustedes, traten de compartirlo, háganle llegar a más gente, denle me gusta, etiquétenle a un amigo. Y bueno, Víctor está disponible, tanto él como yo, para ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Creo que la mayoría sabe nuestros contactos, nos pueden ubicar.
A mí me pueden ubicar en el 0985-730-330. Víctor, si quieres dar tu Sí, contacto. al 0986-240-584. Ahí van a encontrarnos y con mucho gusto vamos a estar atendiéndoles a sus consultas sin ningún problema. Buenísimo. Quedamos Quedamos por entonces. acá, Héctor. Excelente. Excelente. Gracias a todos. Nos vemos. Saludos. Chau, chau. Hasta luego, hasta luego.